iba a escribir un artículo que me recuerdo que escribí en el diario Las Provincias, que era Estatutos para no dormir, guión C. Estatutos para no dormir. Y hablaba de marinero, en Mochutarén y tal. Ponemos una universidad al servicio del pueblo, no ponemos una universidad al servicio del catalanismo y del igual. Y al sendemá, yo estaba haciendo la explicación de uno de la defensa de mis docentes esmenes, y tapen a la puerta, se abre la puerta del paranipo, y cabe una señora de 4 metros de llargaria, impresionante, era la chica del club, ya no estaba de las calles. Y va a ser el principio. El principio, estoy hablando del principio de Huitaca, que va a ser el principio de meu encontre y de la meua vida estos últimos 25 años en el grupo de acción para el xenisme. 25 años son un montón de años. Bueno, la verdad es que la vida me ha donado un montón de oportunidades, pero bueno, pues un agarra lo que vale. Y la veritat és que, a banda de tantíssimes coses que m'han donat la vida, una de les més importants ha sigut la meva feina a Valencianitat. I així estic vinculat al grup per 25 anys, fixeu-se. Bueno, pues es començaren ahí a pegar-nos de voluntat. Y yo me recuerdo de Vicería, y a Javier de Lucas y todos esos mestres que estaban ahí, todos esos catalaneros y tal. En ese momento va a ser la primera vez que yo voy a sentir en la puerta del Paranís, como si se recordaré vos que vingaré, a un chiquet, ahora será un tío muy gran, que es el fin de Sender, el germán de la dona de Paco Terencio. Era, digo, Rosa Sender o... Rosa Sender. Pues era un chiquet de 7 o 8 anys i en un moment... Roberto. Pues en un moment determinat jo me n'inscri, perquè ahí va haver un enfrontament tremendo, jo me n'inscri, el professor Javier de Lucas, por favor, el del grup espectant la porta, la van la senyera, i en un moment determinat el xicón es comença a cantar en la seva vigueta àtipla. Valencians, te tens que ajuntar-te, oblidar-te. Les dones del grup d'acció, el grup de dones valencianes, varen es començar en aquest moment, s'agarraren, i va ser un moment molt emotiu i molt emocional. A partir d'aquest moment jo me vaig despatre d'aquesta cançó, i ja sabeu que quan la toquen, el que millor se la fa sobre. The sun on the meadow is summery one. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gold to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. The blossom embraces the bee. But soon says oh.
creyendo que les pararéis los pies?